Hola, en este video vamos a instalar los plugins necesarios para ver algunas preguntas de los cuestionarios de las Olimpiadas de Matemáticas. Para ello, primero ingresamos como administradores a nuestra Moodle. Luego de ello, nos vamos a administración del sitio. Aquí nos vamos a servidor. Lo que vamos a hacer es saber cuál es la versión del Moodle que estamos trabajando. Entonces, servidor, entorno. Aquí esperamos un momento. Y acá en entorno nos aparece la versión que estamos trabajando, la 3.5.1. Después de ello nos vamos para la página de Moodle. La página es moodle.org. Al ingresar a la página de moodle.org, bajamos y buscamos donde dice plugins, que está en configuración, plugins. En esta página damos la selección de lo que es la versión, que es 3.5. ¿Qué vamos a buscar? Wiris. Que le decimos buscar. Nos aparecen los resultados. Le damos clic al primero, que es el filtro de matemáticas para Wiris. En esta pantalla damos clic en versión. Acá vemos las diferentes versiones que hay para este filtro, dependiendo de del Moodle. Lo que le decimos es download, la descargamos. Nos va a pedir dónde la descargamos. En este caso, voy a colocar en descargas. Descargas plugin. Voy a descargarlo acá. La descarga no se demora mucho porque es un archivo bastante pequeño. Pesa alrededor de 220 kilobytes. Bueno, ya con ese archivo descargado, regresamos a nuestra página y nos vamos para administración del sitio, pero esta vez en extensiones. Y en extensiones le decimos instalar módulos externos. Ya estamos en instalador de módulos externos y vamos a seleccionar por lo que acabamos de descargar, que es un archivo .zip. Simplemente lo seleccionamos, lo llevamos o lo arrastramos hasta el espacio del paquete. Y apenas ya esté cargado completamente, como se ve aquí, le decimos instalar módulo externo. Aquí esperamos un momento. Nos va a aparecer esto, que ya está validando el filtro y que está ok. Entonces le decimos continuar y esperamos otro momento. Ahora nos trae esta página. Acá le decimos actualizar base de datos Moodle ahora. Esperamos otro momento. Luego nos aparece esto y le damos continuar. Le damos guardar cambios y continuamos. Nos va a aparecer la siguiente pantalla en la cual nos va a indicar que hay diferentes plugins o módulos que nos han instalado. Por ejemplo, el plugin de matemática para Atto, que es uno de los editores que tiene Moodle. Pero ese no nos interesa tanto, simplemente necesitamos que el otro funcione. Bueno, ahora ya lo hemos instalado, pero falta una parte importante, que es la de activarlo. Para activarlo, entonces nos vamos a lo que es otra vez administración del sitio, extensiones, y acá dice filtros. En filtros le damos clic a gestionar filtros. Esperamos un momento y nos aparece gestionar filtros. En esta pantalla vamos a dar conectar o conectado a diferentes filtros que necesitamos para que funcione los cuestionarios de Olimpiadas de Matemáticas. Entonces por acá hay uno que dice notación algebraica. Le damos clic a este menú y le decimos conectado. Esperamos un momento que cargue la página de nuevo. Ya cargó, ya tenemos anotación algebraica conectado. Buscamos hacia abajo MathJax. Hacemos lo mismo y siempre tenemos que esperar. No podemos darle de una siempre a los otros porque, pues digamos en este caso que estoy accediendo por IP pública al Moodle de mi colegio, pues se demora un poco. Entonces siempre hay que esperar. Bueno, acá ya me mostró que MathJax está conectado. Necesito también tener activado lo que es notación text. Entonces ya tengo notación algebraica, MathJax, notación text. Y por supuesto, el que acabamos de instalar, hay que activar lo que es matemática para Wiris. Entonces acá le decimos dónde está MathType al Wiris conectado. Y también espero un momento. Esos serían los filtros que hay que tener activados para que las preguntas de Olimpiadas de Matemáticas se muestren, ya que algunas aparecen con
enlaces a páginas web y es debido a que hace falta simplemente activar esto. Espero que este video les haya servido. Feliz día, muchísimas gracias por su atención.